En el video anterior, la conclusión a la que llegamos fue adjetivar a la lógica como una de las más valiosas herramientas con que cuenta el abogado para alcanzar la verdad científica, así como la verdad práctica, y también para depurar consecuentemente los principios generales de nuestra ciencia en cuanto a su corrección. La lógica tiene por finalidad, por tanto, el que se elaboren silogismos lógicos correctos que no dejen lugar a dudas respecto a la forma en que esos silogismos son expresados. Sin embargo, la realidad contundente es que, además, la sociedad exige que el argumento no solo sea correcto, sino que también se encuentre válidamente sustentado, para hacer imperar así los principios de justicia en la práctica o depurarlos en la ciencia. Y esto último, el hecho de que se exija jurídicamente que el argumento también sea válido, es problema no ya de la lógica, sino de la argumentación. Te doy la más cordial bienvenida a este canal, Lógica Jurídica y Derechos Humanos. Este video es la continuación de este videocurso relativo a la lógica jurídica y la argumentación. Te invito a continuarlo y a que me dejes tus comentarios junto debajo de este video. En caso de que no te hayas suscrito aún, también te invito a suscribirte con el propósito de que YouTube te notifique justo cuando estamos actualizando este curso. Mi nombre es José Antonio Pipil Huasco y te invito a continuar conmigo esta sesión. Efectivamente, como hemos mencionado, mientras la lógica jurídica da certeza formal, la argumentación, por su parte, da validez y veracidad al contenido de las formulaciones legales. Luego resulta, a continuación, sumamente importante distinguir entre certeza formal, validez y veracidad en el argumento. Para ello, el primer tema que abordaremos será el relativo a la libertad de expresión, la expresión lógica y la expresión argumentada. Comenzaremos por establecer que para la formación de un abogado, este tendrá que distinguir de entre los diversos saberes humanos a aquellos que solo le permiten al hombre sobrevivir, respecto de aquellos que le permiten vivir civilizadamente, y también distinguir a su vez a aquellos que permiten que el hombre tenga una convivencia cívica y reivindicar finalmente su dignidad y sus prerrogativas. Y es que efectivamente el ser humano comparte con los seres no racionales un conjunto de saberes empíricos que, al ser precisamente comunes a todas las especies, no la distinguen realmente de estos. Existen investigaciones que demuestran, por ejemplo, la transmisión de saberes no por instinto, sino por enseñanza, no solo entre los propios miembros de las manadas de animales como delfines, focas, elefantes, perros, homínidos, sino incluso la transmisión de una especie de conocimiento primitivo entre las propias plantas. En gran medida, esa transmisión de saberes implica el desarrollo de sistemas más o menos avanzados de comunicación, según la especie de que se trate. E igualmente, estos sistemas son más o menos efectivos para el logro de la supervivencia de aquella especie que aplica esos sistemas. Por tanto, así como existen sistemas de comunicación primitivos y sofisticados en cada una de las especies de seres vivos, igualmente los estilos de supervivencia se van modificando conforme el sistema de comunicación y el conocimiento transmitido gana complejidad y sofisticación. Por ello, es muy posible afirmar que el lenguaje, antes que una función de lógica o argumentativa, tiene sobre todo una función de índole social, donde una de las notas fundamentales
es lograr la supervivencia de las especies. En el caso del ser humano, el lenguaje como herramienta en cualquiera de sus manifestaciones permite a éste además la transmisión de ideas y saberes. Así, una conclusión válida es que el lenguaje como herramienta transmisora de ideas y saberes es importante al sistema legal como un medio de la realización de las prerrogativas y libertades del hombre. Esto, pues, el lenguaje es la herramienta con que se exponen las ideas que en la mente humana se producen sobre lo justo, sobre lo injusto y la necesidad de resolver la diferencia. El derecho, por lo tanto, requiere del lenguaje, pues se exterioriza y se perfecciona socialmente mediante su racionalización, a causa del empleo del lenguaje mismo, situación que no ocurre con el lenguaje primitivo de otros seres vivos. Es decir, mientras el ser humano puede usar el lenguaje para reflexionar sobre el lenguaje mismo, otros seres vivos simple y llanamente usan sus formas comunicativas como medios de transmisión de mensajes. No es el objeto de esta disertación discutir sobre el lenguaje como tal, ni sobre su concepto o finalidad, pues esto ya es materia de otro tipo de documental, pero sí es propósito dejar por sentado que todos los seres vivos compartimos la posibilidad, tanto de la comunicación como el uso de ésta para transmitir saberes elementales y hasta trascendentales, y que en el caso del ser humano, el lenguaje le ha servido a nuestra especie para construir una vida no solo social, sino civilizada y cívica. En la sociedad humana, el lenguaje, en sus diversas manifestaciones y con sus diversos contenidos, es una realidad indiscutible. La capacidad intelectual humana es tal que incluso puede llegar a sustituir los medios de decodificación y transmisión más usuales conforme a la propia naturaleza de la especie, y sustituirlos con otros sistemas igualmente para lograr interpretar o emitir nuevos mensajes. El lenguaje en la humanidad es una realidad irremediable e inevitable que desde el inicio sirvió a la especie para organizarse y favorecer la supervivencia en primer término. Por otra parte, el lenguaje también ha servido para el desarrollo de la creatividad, para encontrar así soluciones a los problemas, o inventar también fantasías como modo de evasión al no encontrar en las actividades técnicas solución a los problemas que se enfrentan en la naturaleza. El lenguaje también ha servido como un medio constructor, deconstructor y reconstructor e interpretativo y dialéctico del desarrollo de las sociedades. El lenguaje es un medio por el cual se puede ejercer el poder directo y el poder sutil mediante la manipulación derivada del uso de las palabras. El lenguaje es también un medio de transmisión de comportamientos psicológicos preprogramados, como podrían ser las neurosis o los contagios esquizofrénicos a sociedades sanas, y también sirve como medio lúdico o de entretenimiento. Es así que antes de analizar cómo el lenguaje debe de ser dominado para servir a la lógica y a la argumentación, que nuestra primera preocupación sea el lenguaje como objeto de estudio del derecho. Entre los diversos objetos jurídicos de estudio que somete científicamente el derecho a su conocimiento y depuración jurídica, tiene entre sus problemas analizar tanto la tutela universal del uso y empleo del lenguaje, así como los casos en que la sociedad misma requiere la limitación del derecho del uso de esta herramienta. Así el lenguaje y en específico la lengua se dan por obvios y también como un sistema cultural que garantiza el vivir cívico
en nuestras naciones modernas y es la herramienta más democráticamente distribuida, a causa de la naturaleza propia de la raza humana. Pero, dados los usos que ya comentamos, se suele dar al propio lenguaje y a la lengua, es que el empleo de la comunicación mediante el lenguaje y la lengua mismos y la transmisión de ideas derivados de ellos se tornan en problemas de estudio de la ciencia jurídica. Ya dijimos que el lenguaje es el sistema más efectivo de socialización. Como medio de comunicación, igualmente es utilizado por personas con preparación que personas sin ella, y con diversas finalidades, ya sea como estudio, transmisión de ideas o incluso para desarrollar actividades de pasatiempo. La importancia del lenguaje es tal que se encuentra garantizado y tutelado por las cartas constitucionales de los países democráticos. La sociedad, por derechos humanos, reconoce, es decir, no da, sino que tutela a todas las personas el derecho y libertad de expresión como causa de un derecho subjetivo preexistente a cualquier ley positiva. Sin embargo, el hecho de que todas las personas puedan expresarse no implica ni que las personas se conduzcan con conocimiento del tema que hablan, tampoco que su discurso sea honesto o moral, y menos aún que el intercambio de ideas implique que los individuos tengan razón o expongan la verdad. Así pues, en general, las constituciones tienden a priori a tutelar el medio de la comunicación bajo la presunción de legalidad del contenido del mensaje, salvo, claro está, exista una reclamación y pruebas en contra. Esto es, por principio del derecho subjetivo, las personas cuentan con el derecho a la expresión libre, pero por necesidad de proteger la paz pública y garantizar un estilo de vida cívico, sin embargo, esa libertad encuentra en la ley positiva límites de seguridad. Así, por tanto, el estudio del lenguaje como objeto o no de regulación representa ya de por sí una materia que contiene problemas que solucionar al sistema jurídico cuando es empleado inadecuadamente. Podemos decir que en la práctica, por tanto, no vale que las personas comuniquen en uso de su libertad de expresión lo que bajo su creencia es lo justo, sino que en caso de controversia, el abogado demuestre con elementos que esa creencia tiene elementos de convicción suficientes para sustentarse como justa, y que además la demostración se hile en un mensaje lógico o argumentativo, de tal manera que pueda silogísticamente sostenerse como cierta, legal y, de ser posible, justa esa misma creencia. Por ejemplo, al derecho no le es en general trascendente que una persona se conduzca o no bajo la verdad, en tanto esa verdad no coloque en riesgo el bien jurídico tutelado de otra persona. Es en ese caso cuando el uso de la manifestación de ideas causa la inseguridad en la preservación de bienes jurídicos protegidos de terceros que al derecho le interesa sancionar la acción que produce la transgresión del tercero comprometido. Por tanto, otra conclusión a la que se puede llegar en este trabajo es que el lenguaje en ejecución se encuentra tutelado no sólo como derecho subjetivo preexistente, por ser una cualidad intrínseca y necesaria a la raza para su supervivencia, sino que además se le regula de forma positiva para garantizar esa libertad y también para limitarla. En este último caso, el límite se establece cuando la exigencia social así lo requiere,
circunstancias todas estas, que no concurren en absoluto entre los seres vivos irracionales. Es por ello dable concluir que en este sentido la lógica opera como un instrumento de análisis de la corrección del contexto legal, ilegal o extralegal sobre el que se origina el mensaje transmitido por el uso de la lengua, y permite ella elevar a su vez argumentos sobre la validez legal o no de su uso. Estamos, por tanto, en este caso, en una de las ramas de la división de la lógica jurídica, que es la lógica jurídica procedimental. El dominio de la lógica jurídica procedimental permite al abogado desarrollar el análisis de corrección de los argumentos que se elevan sobre los objetos en análisis. En este caso, por ejemplo, el análisis de la juridicidad o antijuridicidad en el uso de la lengua. Y el propósito es que en la conclusión de ese análisis se emplee la forma más adecuada para sostener la resolución final. Por su parte, la argumentación jurídica bajo el análisis de la validez y veracidad del contenido se vale de la estructura formal aportada por la lógica para brindar un argumento en primer término convincente y en segundo término verdadero, con la finalidad de imponer a los agentes en el procedimiento la verdad jurídica que merece hacerse valer en el caso concreto. De lo anterior se deduce que no todas las manifestaciones ejercidas bajo el derecho de la libertad de expresión son lógicas y tampoco tienen por qué serlo. Algunas de estas manifestaciones podrán o no encontrarse debidamente argumentadas, y sin embargo, aún estando bien argumentadas o no, podrá tenerse o no el derecho a la libertad de expresión. De tal manera que el hecho de que se use la lógica o no en la expresión de un mensaje pueda ser también o no válidamente exigible. Esto es lo que nos conduce a establecer la premisa básica sobre la cual el mensaje emitido merece ser calificado de jurídico, antijurídico y de tolerable o no. Y esto también nos conduce al problema a indagar en qué caso merece el lenguaje y la manifestación de su contenido ser tolerado e incluso protegido por el sistema legal, y cuando un mensaje emitido conforme a la lógica o sin ella también merece ser sancionado como no tolerable. De esta manera, el siguiente punto exigible aclarar es de qué manera la tolerancia juega en la regulación de la libertad de expresión y la determinación de la juridicidad o no del mensaje transmitido a través del lenguaje. Escribe la Real Academia Española de la Lengua que la palabra tolerancia es un sustantivo que deriva del verbo tolerar, y que este como acción implica el permitir algo que no se tiene por ilícito, sin necesidad de aprobarlo expresamente. Y adelante pone como uno de tantos ejemplos que se pudieran dar el respeto a las ideas, creencias o prácticas de los demás cuando son diferentes o contrarias a las propias. Es muy importante la definición previa al ejemplo, porque el tolerar entonces, así definido, implica por el sujeto activo, tolerante, el soportar una acción por un pasivo tolerado, en cuanto se den, a fortiori, dos circunstancias, una de ellas legalmente exigible y la otra de contenido volitivo y potestativo. La primera circunstancia legal exigible es que el acto tolerado sea lícito. La segunda circunstancia accidental volitiva es que no se apruebe expresamente el acto tolerado o no por el sujeto activo tolerante. Respecto al primer aspecto, es decir, a la circunstancia exigible legalmente,
se torna por tanto una obligación del sujeto activo tolerante, el denunciar todos aquellos actos oponibles a la juricidad. Y esto es, claro, so pena de que se incurra en una conducta legalmente tipificada y, consecuentemente, el sujeto activo tolerante sea recurrente también en la aplicación de una sanción a causa de guardar silencio. La segunda circunstancia es volitiva e implica que el sujeto activo, para ser tolerante, no califique en ningún sentido el acto materia de tolerancia bajo la condición lógica de que se cumpla la circunstancia exigible de índole legal. Luego, como objeto de regulación y análisis, toda ejecución de la libertad de expresión y consecuentemente de la emisión de mensajes es y merece ser libre, en tanto cumpla la condición de adecuarse al marco de la juricidad. Por ejemplo, el mensaje debe cumplir la condición de no oponerse a una norma. Y para que se evidencie a su vez que el receptor tolera el mensaje transmitido, ese alguien receptor tiene que omitir, calificar, si el mensaje es o no, ya sea correcto, válido o veraz. Pues queda claro con esto que incluso mensajes incorrectos, inválidos o no veraces pueden no oponerse a la ley y por lo tanto podrían merecer el ser tolerados. Llegado a este punto, hemos de sintetizar que hemos hablado hasta el momento cómo el lenguaje sirve de herramienta para la realización de la especie humana a través de la supervivencia mediante la aplicación del mismo al contexto natural con el propósito de que la especie pueda sobrevivir. También hemos hablado que el lenguaje como derecho a la libertad de expresión se encuentra tutelado por las cartas constitucionales con el propósito de que se garantice a todos los miembros de la especie emitir un mensaje. Igualmente, como se deduce del tema de la tolerancia, en tanto que los mensajes transmitidos por los agentes que así lo realicen no se opongan a la ley, merecen ser tolerados. Esto implica luego que no todos los mensajes transmitidos en uso del lenguaje, aun cuando no se califiquen de ilícitos, sean válidos, correctos o valiosos. Luego, hasta el momento, no hemos analizado al lenguaje como un sistema o herramienta que permita al abogado obtener elementos para formular una defensa o para desarrollar ciencia, sino que lo hemos analizado simplemente como un derecho. A continuación, procede, por tanto, estudiar ahora el lenguaje como una herramienta tanto del dominio de la realidad y también como un ente que debe ser estudiado por los abogados con el propósito de depurar el sistema jurídico, ya sea dentro del proceso o dentro de la ciencia jurídica misma. Consecuentemente, lo abordado hasta el momento solo es una parte de interés de este trabajo, pues su materia queda más bien restringida hasta el momento a las ramas de los derechos procesales y al derecho subjetivo de la libertad en el uso de la lengua y por ende también al derecho constitucional. Una parte trascendental del desarrollo de la lógica jurídica es analizar la corrección del argumento, que, como ya quedó establecido con anterioridad, tendría en este ámbito por objeto analizar la corrección o no con que se emplee el lenguaje.
Sin embargo, el papel de la lógica no se limita a esto. Lo cierto es que para formar buenos abogados, no solamente debe analizarse de forma aislada el mensaje, pues el abogado no es exclusivamente un perito revisor de la redacción silogística del argumento. El problema en el sistema jurídico no solo es la corrección del estudio de los mensajes. El abogado se encuentra destinado, tanto en el aspecto práctico del litigio, como en el de formulación de teorías de la ciencia jurídica, destinado a superar, mediante uso y la expresión de la razón en el lenguaje mismo, tanto los errores de corrección, así como depurar el contenido de los argumentos litigiosos y de la ciencia jurídica, con el propósito de establecer mejores fallos, normas y teorías, y con el propósito de garantizar a la especie mayores libertades en razón tanto de la aplicación como del estudio del derecho. Luego, el abogado debe contar con herramientas que le permitan, sí, ser un revisor de la redacción del argumento, pero además debe también ser un científico evidenciador de la verdad de los postulados teóricos en la ciencia del derecho o postulador de la verdad de los elementos de convicción en el caso concreto, según sea el nivel del argumento que interese. El lenguaje, por tanto, es una metaherramienta jurídica y como herramienta metajurídica ya no interesa al sistema jurídico como objeto de estudio de una libertad humana que se debe tutelar para garantizarse y a su vez delimitarse para preservar la paz social. Nada que ver con lo anterior. El lenguaje como herramienta metajurídica es un instrumento que sirve a una ciencia que analiza desde afuera al sistema jurídico para convertirlo en objeto de estudio. Estamos hablando en este caso de la epistemología jurídica. La epistemología jurídica es una rama de la epistemología general o teoría crítica del conocimiento. La epistemología es la rama científica de la filosofía que analiza a todo el saber filosófico en su completud y lo confronta con la coherencia lógica de su contenido y su coincidencia con la verdad brindada tanto por los avances típicos y populares, así como por los vanguardistas de la ciencia. Si la filosofía es un entramado de teorías y leyes, aunque los filósofos no lo han concientizado en realidad, ese entramado se encuentra siempre enfocado hacia la validez del discurso filosófico y la búsqueda de la verdad en los problemas que la filosofía examina. La epistemología vendría a ser, para la filosofía, lo que en un sistema jurídico reconoceríamos como, valga la vulgaridad, la existencia ontológica de una suprema corte del pensamiento filosófico. Es decir, en la filosofía existe un entramado de ramas y subramas filosóficas, todas que pretenden estar en búsqueda de la verdad, todas que pretenden igualmente convencer de haber encontrado los aspectos de la verdad buscada. Y ese entramado es verificado y cuestionado por la ciencia epistemológica. El problema que corresponde a la epistemología no es sólo analizar si el conocimiento de cualquier rama de la ciencia humana fue formulado argumentativamente de una forma correcta, de tal manera que la verdad encontrada se encuentra redactada con rigorismo formal. El problema de la epistemología es que la verdad obtenida y planteada mediante el argumento cumpla con las tres condiciones siguientes para que no relegue el pretendido argumento de verdad a una mera doctrina ideológica.
Esos elementos que juzga la epistemología son los siguientes. El primero, que la verdad planteada, por la ciencia que sea, o incluso por la teoría filosófica que sea, es que se encuentre redactado conforme a las reglas de la lógica. El segundo es que ese argumento, en su contenido, sea válido por contener la verdad conforme a la realidad científica. Esto no invalida que la epistemología juzgue igualmente válido el establecer hipótesis o nuevas preguntas o líneas de investigación. El tercer aspecto es que el contenido del argumento lógico sea a su vez valioso, no porque éste se haya obtenido por casualidad, es decir, al coincidir el contenido del argumento lógico con la febril fantasía del redactor con la realidad científica por una mera casualidad, sino que el argumento podrá calificarse de valioso porque se obtuvo bajo el rigor protocolar de un método que permite concluir en leyes interpretativas la exposición de cómo ocurren los hechos en la naturaleza o cómo pueden solucionarse socialmente, de tal manera que se aporten elementos materiales que permitan solucionar los problemas tanto planteados en las ciencias naturales como en las ciencias sociales. La epistemología jurídica se ocupa en este sentido de esta terrible tarea. Es decir, es una rama crítica del conocimiento humano porque es la que determina con rigor científico e interpretativo qué conocimientos filosóficos son en realidad correctos, válidos y valiosos. Y los demás se permite que se expresen como un acto de tolerancia, pero no obtendrán la calificación de corrección, de validez o de valor. La epistemología, por tanto, es, me permito la metáfora, una especie de cámara de rayos X con que, al examinarse teorías que parecen coincidir con el saber correcto, válido y valioso, sin embargo, resultan necesariamente desechables y demeritables, porque bajo su examen, que es un examen crítico, la epistemología suele evidenciar el contenido de vicios de incorrección o de invalidez o de valor, al no tratarse el conocimiento así examinado de conocimientos obtenidos mediante el método científico, sino por adaptación de la verborrea a la ciencia. Y este es el caso, por ejemplo, de las obras de ciencia ficción o de las afirmaciones doctrinales de todas las pretendidas verdades provenientes de las sectas, que no son otra cosa más que ideología. La aplicación de la epistemología, por su parte, permite al intérprete distinguir, por tanto, las desviaciones del discurso puramente científico hacia el ideológico y de la manipulación a causa de fines políticos o económicos. Por ejemplo, en el caso de muchas pseudociencias de moda que usurpan conocimiento científico para lograr el interés de los incautos y generar nuevos consumidores, seguidores, fieles o una agrupación de índole político, la epistemología permite evidenciar ese pseudoconocimiento como no valioso, por provenir de un simple acto de inspiración en que quien lo plantea bien sea le atinó por casualidad a plantear una interpretación que se adapta perfectamente al contenido de la ciencia, pero sin el mérito de sostenerse sobre bases sólidas que permitan tanto descubrir cuál es el origen por el cual se llegó a las afirmaciones, y también, por ende,
por ser un conocimiento que a la larga no va a dar pie a la existencia de verdaderas teorías que puedan valer la pena como para tomarse en consideración como líneas base nodales de futuras investigaciones filosóficas o al menos de índole científico. Y en este caso, la epistemología jurídica, como una subrama monográfica y técnica de la epistemología general, le corresponde hacer lo mismo en su humilde universo jurídico que es su campo de acción, es decir, el campo del derecho. La epistemología jurídica, por lo tanto, analiza la corrección, validez y valor del quehacer jurídico en el plano teórico, mal denominado como doctrina. En realidad, no existe una doctrina jurídica, sino una teoría del derecho. Así también a la epistemología jurídica le corresponde analizar la corrección, validez y valor en el marco del derecho procesal. Así no importa si se trata de la epistemología en general o de su rama menor, la epistemología jurídica. En todo caso, ambas realizarán el análisis crítico sobre el conocimiento que están estudiando, utilizando para ello el análisis del silogismo para derivar si éste es o no correcto, estudiando también la metodología para determinar si el contenido es o no valioso, y analizando también la manera en que el contenido coincide o no con la realidad analizada para determinar si el conocimiento es o no válido. Si el conocimiento así criticado cumple las condiciones, luego la epistemología lo considerará como una base seria, firme y demostrable, para seguir sobre el mismo nuevas líneas de investigación o simplemente desecharlo por ser parte de la charlatanería. Luego, cuando nos referimos a que el lenguaje es una herramienta y problema de estudio de la epistemología jurídica, entonces nos elevamos a considerar al lenguaje primero como herramienta constructora, deconstructora y reconstructora de instituciones jurídicas correctas, válidas y valiosas, tanto en la teoría jurídica como en el litigio, pero aún más, además de ser una herramienta que facilita la práctica epistemológica, el lenguaje brinda a las instituciones legales las herramientas para erigirse dentro del derecho positivo y después se constituye en una herramienta de examen epistemológico para criticar la obra jurídica in situ, ya sea como nueva teoría o como una nueva interpretación jurisdiccional o legal de la norma. En tal sentido y con el propósito de desarrollar en el abogado un pensamiento lógico que le permita elevar su calidad de litigio, no en la etapa procesal presente, sino al nivel del discurso propio del recurso de amparo, resulta por tanto fundamental que entre sus competencias desarrolle las capacidades analíticas epistemológicas, porque son estas las que le permitirán fijarse tanto en el presente de la verdad histórica, al momento presente en que se litiga, pero sin dejar de considerar las implicaciones que la defensa y el argumento pueden tener a favor o en contra, si es que el asunto llega hasta el juicio de amparo. Por lo que respecta a la teoría, para que el abogado pueda obtener el carácter de científico del derecho, y pueda a su vez erigir teorías correctas, válidas y valiosas, tendrá necesariamente que prestar atención a la coherencia lógica del discurso, que el discurso se apegue con rigor a la ciencia y a las reglas de redacción del argumento, y que el discurso a su vez sea suficientemente demostrativo de la realidad. En tanto que al respecto del contenido mismo, el abogado debe ceñirse también al método que decida emplear para evidenciar y demostrar la verdad, y evitar, gracias al rigor metodológico, omitir que en su análisis se inmiscuya la pasión, la posición política, las preferencias
y en suma cualquier acto de subjetividad, que no es otra cosa que la manipulación intencional o no de los puntos de vista de quienes hacen su exposición con el propósito de conducir al oyente a ciertas finalidades ajenas al contenido del silogismo. Ahora bien, aquí la pregunta es, ¿de qué manera es posible comenzar a construir el pensamiento legal de los abogados para que se instruyan rectamente en las reglas, si no de la epistemología jurídica, al menos sí de la lógica? Y esto será materia del siguiente video. Te recuerdo suscribirte a nuestro canal con el propósito de que YouTube te avise justo cuando estamos actualizando este video curso. Igualmente, no olvides dar clic en la campanita para que YouTube te avise justo el momento en que se sube un nuevo video. Mi nombre es José Antonio Pipil Huasco, te agradezco infinitamente el haber escuchado este video, espero todos tus comentarios debajo en la cajita y te deseo un excelente día. Hasta luego.